Pese a su colocación en el primer catálogo Köchel, el concierto Köchel 313, al igual que las dos obras siguientes, Köchel 314 y Köchel 315, ha sido fechado en los primeros meses de la estancia de Mozart en Mannheim, a donde éste había llegado acompañado por su madre, el 30 de octubre de 1777. Como sabemos por las cartas de estos meses, generosas en noticias, Mozart, por consejo y mediación de su amigo el flautista Johann Baptist Wendling, había cerrado un curioso contrato con un rico holandés residente en Mannheim, un tal De Jong, musicófilo, apasionado y ambicioso comitente de nuevas músicas para flauta. Tras la producción de algunos cuartetos con flauta, el Köchel 285, Köchel 285A y Köchel 285B, destinados al susodicho De Jong, Mozart prosiguió la tarea con el concierto Köchel 313, que, dentro de la modesta producción mozartiana para flauta, constituye una página preciosa por la fluida prodigalidad de las ideas, la impecable factura y la integración equilibrada entre solista y orquesta. Comentario de Vitzewa y Sanfua. Este concierto sigue ligado a los hábitos y al estilo salzburgueses. Paumgartner,
Los dos conciertos para flauta revelan el excelente oído de Wolfgang, suficientemente dotado para penetrar en el alma de un instrumento y su habilidad para satisfacer también las exigencias técnicas más sutiles. Particularidades. He aquí una observación de Einstein sobre los conciertos para instrumentos de viento. Se trata en gran parte de trabajos ocasionales en el sentido más limitado de la palabra, escritos con una única finalidad de causar buena impresión y puesto que la naturaleza misma de los instrumentos de viento exige que sus intérpretes sean tratados con indulgencia. Todas estas obras son de estructura simple y el carácter de su inventiva melódica está determinado por las limitaciones de los instrumentos.